Miren, que una persona no entienda por qué no puede bajar la gasolina, perfecto. Pero a mí lo que más coraje me encabrona es que el Máynez y el Samuel García, que sí estudiaron, se están haciendo pendejos. Ahorita les voy a explicar el por qué no podemos bajar la gasolina. Miren, aquí tenemos el predial. Aquí lo puse con letreritos. Aquí es el predial, tenencias y refrendos. Lo que agarra, esto es cada año. Aquí el gobierno agarra dinero cada año. Aquí le vamos a echar unos billetitos. Ahí está, cada año. El IVA. El 16 o 17%. Ahorita no sé ni cuánto está el IVA ya. No me interesa, pero bueno. Entonces vamos a poner aquí IVA. Le ponemos unos 7 billetitos. 7 billetitos de IVA que agarra. Impuesto sobre la renta. Ahí le vamos a aventar unos 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí así, más o menos. Y esto, toda esta pacota de dinero la va a agarrar con la gasolina. ¿Por qué? Porque el gobierno se chinga más o menos como entre 9 y 8 pesos de la gasolina. Es lo que se queda el gobierno. Esto se lo inventó Calderón. Se lo inventó Felipe Calderón. El IEPS. Ese impuesto sobre el impuesto sobre el impuesto. Entonces, les recuerdo a todos, porque dicen, porque en qué se gasta el dinero el gobierno. Bien. Digamos que del IVA van a ser. Se va a pagar, pues es muy poco del IVA. ¿Qué les gusta que se pague con lo del IVA? Digamos que se va a pagar el chapopote, el asfalto, baches, alumbrado público, mantenimiento de cositas. Con el puro IVA, ¿eh? Aquí tenemos ya el dinero del IVA. Esto se viene para acá. Gastos del gobierno. Impuesto sobre la renta. Digamos que del impuesto sobre la renta. No, el impuesto sobre la renta es aquí. De predial y luz y tenencia. Vamos a apoyar los programas sociales. Tenemos los programas sociales aquí. Fum. Del impuesto sobre la renta, de aquí se va a pagar la alta burocracia, los sueldos de todos los parásitos que tenemos como senadores, diputados, magistrados, INE, partidos políticos, todo, del impuesto sobre la renta. Entonces, aquí tenemos ya los sueldos de todos esos puercos. Y de las ganancias de la gasolina, ¿sí? Vamos a agarrar dinero y vamos a pagar intereses. Intereses de una deuda que se debe, que son 10 billones. 10 billones. Entonces agarramos y de solo intereses tenemos que pagar 720 mil millones al mes. 720 mil millones al mes de puros intereses. Y para abonar a capital, ¿cuándo? ¿Con qué? ¿O de dónde? Entonces, este dinero se queda en el país. Este dinero sale del país. Este dinero de los intereses es dinero tirado a la basura. ¿Por qué es dinero tirado a la basura? Nada más y nada menos que los intereses se generan por no pagar la deuda. ¿Pero por qué se inventó esto Calderón? Porque también Calderón subió la deuda de 1 billón a 4 billones. 4 billones. Pero ¿quién chingados la subió a 10 billones? ¡Bravo! Ya saben quién. Pendeja Nieto. Este presidente gastó y gastó y gastó. Pero no sabemos dónde quedó el dinero. Porque del dinero cuando se hizo el gasolinazo, ¿dónde quedó ese dinero? ¿Dónde? ¿Dónde quedó todo lo de la gasolina? Si el cabrón todavía se endeudó con 10 mil millones de dólares hace como 3 meses,
se endeudó con 10 mil millones de dólares para pagarle los sueldos a los altos funcionarios. Entonces, ¿dónde se estaba yendo el dinero? A los sueldos de los altos funcionarios. Ahí ellos fueron los que se chingaron la lana. Ellos fueron los que ahorcaron el país. Porque tenemos una deuda que genera 720 mil millones de pesos en intereses. O sea que tenemos que recaudar de la gasolina 720 mil millones solo para pagar los intereses. O sea, este dinero es solo para tirarlo a la pinche basura porque debemos una deuda. ¿Cuándo vamos a dejar de pagar intereses? Cuando paguemos la deuda. ¿Cómo la vamos a pagar? Ahorrando. Ahorrando. Ahorita ya nos estamos ahorrando salarios de la pinche alta burocracia. Ya no estamos ahorrando esto de los altos funcionarios, los magisterios no quieren bajarse el sueldo todavía estos hijos de su chingada madre. Pero, ¿qué está pasando? O sea, este dinero, si va, fíjense la gravedad de las cosas. Si la gasolina bajara, si el gobierno deja, es un chingo de lana, es un chingo de lana lo que está agarrando el gobierno. Si el gobierno deja de agarrar toda esta lana de la gasolina, si la deja de agarrar, ya no vamos a poder pagar los intereses. Si no pagamos los intereses, la deuda va a subir. Si sube la deuda, suben los intereses. Y si ya no nos podemos pagar los anteriores, no vamos a poder pagar los actuales. Y así va a ser un círculo hasta que perdamos el país. El país va a cambiar de dueño. Para el 2030 pretendían que el país ya no fuera nuestro, de los mexicanos. Íbamos a deber tanto que se iba a pagar. Entonces, baja la gasolina, y esto lo saben ellos, lo saben porque estudiaron, nomás que se hacen pendejos, que la gasolina no puede bajar hasta que no bajamos esta deuda. Esta deuda era de un billón, el único que le podemos aplaudir a Fox, que nos dejó un billón de deuda. Si ahorita debiéramos un billón, miren, pues estuviéramos riéndonos, la gasolina la podríamos tener fácil. Fácil a 11 pesos la gasolina, fácil. Y de todos modos, con lo que nos íbamos a ahorrar de las pensiones de estos puercos, de la mitad de salarios, y quitarle los lujos al Senado y a la Cámara de Diputados, con eso podríamos pagar la deuda. Poco a poco, pero abonaríamos al capital de la deuda. Pero no, son 10 billones que dejó este pendejo de deuda y que los tenemos que pagar. ¿De dónde? De la gasolina. Porque si no agarráramos todo este chingo de dinero de la gasolina, quiero que me digas, Maynes, quiero que me digas, Samuel García, ¿de dónde chingados vamos a agarrar dinero? ¿Les vamos a subir el impuesto sobre la renta a los trabajadores? ¿Vamos a subir el predial, los refrendos, la tenencia? ¿La vamos a subir? ¿Vamos a subir el IVA? ¿O de dónde chingados vamos a sacar este dinero que falta para los intereses? ¿De dónde? Explíquenle eso a la gente. Antes de promover reversa al gasolinazo, tenemos que darle reversa a la deuda. No se hagan pendejos. Reversa a la deuda. Cuando la deuda se pague, deberíamos presionar para que hubiera una iniciativa donde ningún presidente pueda volver a endeudar a un país. Prohibido los préstamos. ¿Por qué? Porque esos préstamos, nunca vimos el dinero en obras, nunca lo vimos en el bolsillo de los mexicanos. ¿Dónde quedó? En el bolsillo de unos cuantos hijos de su perra madre. Ahí quedó el dinero. Y no es justo que por un hijo de la chingada, todos los mexicanos estemos pagando la canasta básica más cara. ¿Por qué? Porque la gasolina está más cara. Y si la gasolina está cara, repercute en todos, pobres y ricos. Entonces, no es justo que por un pendejo todos estemos pagando y no podamos bajar la gasolina. Así de que ahí se las dejo de tarea, cabrones.